Soy una mujer de 41 años con bastantes inquietudes artísticas, espirituales a través de los años, desde más o menos los 14 años. Trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, escribo cine, hago cine. Estudié ingeniería en la Universidad Distrital en Bogotá. Transmuta nació en un apartamento del barrio Palermo en Bogotá, por ahí a las 11 de la noche de un día cualquiera entre semana, cuando salimos de la escuela de cine con mi socia creativa Mayra Alejandra Díaz. Ella me dijo, oye, ¿por qué no escribimos una historia? Hagamos una historia. Pasamos por un montón de personajes y un montón de historias y un montón de cosas hasta que Mayra me dijo, oye, mira que yo tengo un cuento que me ayudó mucho en un momento difícil de mi vida. Ella me lo leyó y el cuento me pareció increíble, o sea, el cuento en el cual se basa Transmuta, que es el cortometraje Historia de una hora, de Kate Chopin, que es una escritora estadounidense, lo escribió en 1894. Estamos hablando de una época distintísima y de un cuento súper contemporáneo. Dan el clavo con muchas cosas de ese cuento, sobre todo con la iluminación, que es de lo que fundamentalmente intenta hablar Transmuta. Nos gustaría mucho recibir comentarios de la gente, que la gente lo pudiera ver, y eso pues a través de nuestras redes, como te comentaba, en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Tenemos páginas, todas se llaman Transmuta Short Film, y ahí nos pueden pues escribir un mensaje en cualquiera de esas tres plataformas, y con gusto pues les compartimos el trabajo para que lo vean, con la única condición de que nos cuenten qué les pareció, qué opinan de ese trabajo, de esa búsqueda, así como que también me digan, ahí entendí esto, ahí lo que más me gustó fue esto, entonces yo rescato eso para el próximo trabajo. Tenemos a disposición de las personas que quieran ver el cortometraje el correo electrónico transmuta1111@gmail.com. En ese correo electrónico nos pueden enviar su interés de ver el cortometraje y con gusto les enviamos la información para que lo puedan ver. Bueno, ahora el lanzamiento del tráiler es el 25 de julio a las 7 de la noche por todas las plataformas por todas las redes sociales que tiene Transmuta, que son Facebook, Instagram y Twitter. Estamos esperando respuestas de festivales a los cuales enviamos el trabajo. Entonces queremos esperar, pues no ir a infringir nada y esperar a que estos festivales nos respondan antes de proyectarlos. Yo ya venía escribiendo como para literatura, más que todo. Tuve una influencia, digamos que una influencia artística de un actor y director cubano, Víctor Almazán, que es el protagonista del cortometraje, hizo que yo me inclinara por el cine en vez de por la literatura. No sé si por esa formación de ingeniera soy muy precisa. La literatura es algo más volátil, algo que se me dificulta más, en cambio el guión es muy directo. Pasa esto. Y he encontrado un universo más amplio para expresar ese universo, que es la imagen, ¿no? Uy, hay mucho. Pues todos los equipos son obra de la ingeniería, ¿no? Hay cosas que no son tan precisos, pero por ejemplo la fotografía, sí. Escribir también es hacer ingeniería de alguna forma, es como resolver un problema. Todo es un cálculo realmente, y el cine bien hecho, cuando uno lo aprecia, eso es lo que uno aprecia. Uy, tremendo cálculo que hicieron para hacer esa foto, para hacer ese diálogo. Uy, nuestra gente se quedó vacía. Todo fue difícil, todo, absolutamente todo, empezando por las emociones. Es que realmente uno deja el cuero en estas vainas, no es un cuento, no. Y luego el estrés del rodaje, yo creo que el rodaje fue de lo que más me costó. Qué estrés empezar a ver llegar las luces, empezar a ver llegar la gente y toda esa cantidad de gente. ¡Oh! Dios mío, yo decía, ¿en qué me metí? El tema de la dirección no lo tengo estudiado todavía. Una búsqueda artística muchas veces va acompañada de miedo, pero hubo un buen ambiente en medio de todo, pero sí fue difícil el reto, ¿ya? En todos los sentidos. Y la postproducción, ni hablar, no te quiero hablar de la postproducción.
todo el proceso finalmente duró 3 años. No tenía que haber durado tanto, fue porque yo me puse a intentar editar el corto yo misma y me di cuenta que tenía que hacerlo otra persona. Ahí pues ya fue donde encontré aquí en México toda la gente que hizo la producción, que fueron varias personas. La que cuando yo salgo del teatro me siento en otro cuerpo, me siento que no quiero que nadie me hable, estoy como extasiada, estoy como que, como que todavía procesando toda esa carga de sutileza, porque al final es eso, ¿no? Humana. Relativo. No, pues primero escucharía, ¿sabes? Escucharía muchísimo, o sea, llamaría como a toda la gente a escuchar. Me sentaría como por semanas a escuchar mucho. El planeta de los simios apestados, pero no sería un nombre muy bonito, la verdad, no sería muy primaveral ni nada. El exceso de horas de trabajo y la mala alimentación. Que la gente duerma, descanse, tenga su día de pausa, de estar con su familia, que la gente coma bien, eso me parece. Una película, 8.5 de Fellini, una película magistral, en su sobre todo en la forma como empieza, en media res, llamado. Un saludo especial a la Fundación Artificial, muchas gracias por esta entrevista, por el tiempo, por las buenas preguntas, por las risas.